savoring this moment. Is this our last goodbye? I thought we loved each other. I guess one of us lied. So please just pull away. I can't look you in the face. Compañeros, estamos aquí en, atención, a ver si conocéis el sitio, la cima del Turó de Loma, donde no hemos estado nunca, pues ahí, y me he encontrado con un personaje aquí, que voy intentando seguirlo todo el rato, que me lleva, ¿qué pasa, con la señores? Lengua afuera, me lleva con la lengua afuera, y no sé ni quién es, el tío va así corriendo, nada, no hace falta ni ver, esquiva lo técnico. Soy el tapado. Sin problemas. ¿Qué tal, señores? No sé, estáis? ¿Quién será? No sé. No sé, habitante del Montseny. No damos más pistas, ¿eh? Habitante del Montseny, nada más, no sé. Pues nada, aquí estamos intentando hacer el... Bueno, no sé tuyo, pero yo el primer maratón del año. Maratón, lo que es del año, sí. Primer maratón. Sí, muy bien. Si sale, esperemos que salga. Está fuerte, que llevo una semana que no veas, ¿eh? El tío. O sea, joder. Me está contando los kilómetros que lleva, que no puedo, pero joder. Si sí, llevas sí. Ellos sus kilómetros, madre mía. Bueno, muchas gracias, ya te daré algo por la recomendación, ya te daré algo. Bueno, pues no sé, ¿quién será? A ver, vosotros, ¿quién creéis que será? ¿Quién será? No sé si lo conocéis. Un tío así, apuesto, guapo, nada. No voy a desvelar mi identidad, ¿eh? No, hombre, tío. ¿Sí? Pues, hombre. Sí, bueno, sí, tío. No, venga, a ver quién será. ¿Quién será? Ey, hoy estamos viendo Mallorca desde aquí, ¿eh? Sí, Pocas veces pasa, pero hoy vemos Mallorca. Sí. Por ahí al fondo, no os lo vamos a enseñar porque no lo vais a ver. No, no se va a ver. Sí, no. Tenéis que subir aquí. Subir aquí y os lo explicamos. Eso cualquier día, un ratito. Eso. 1700 o por ahí positivos que hay hasta aquí o cerca. 1700, sí. ¿No? 19 kilómetros, hora y media. ¿Hora y media? No, no, una hora y algo. Hora y poco, sí. Estamos muy fuertes, ¿eh? Os avisamos, esta temporada vais a sufrir, ¿eh? Para cogernos, madre mía. Sí, bueno. Pues nada, hemos hecho una ruta guapa hoy también, ¿eh? Que hemos salido, Ángel ha salido desde La Valloria, bueno, desde la urbanización donde siempre sales, y yo de Gualba, y hemos subido, pues, Camprat, la avioneta, luego hemos pasado por, bueno, Passabets, por la zona de Brianzó, o sea, la subida a las agudas, pero la más inclinada. Hemos hecho agudas, todo el cresterío, y ahora estamos en Turó y bajaremos por las zetas, ¿no? ¿Por la pista o qué? Por donde siempre, hasta llegar luego cada uno a su respectivo lugar, claro. Bueno, y ahora cuando cortes tenemos que escuchar aquí mismo, ¿no? Sí, lo hemos subido aquí por este trozo de asfalto, que yo nunca, no sé si se puede, pero... Sí, nada, tío. Esto, aquí está, aquí detrás el coche escondido. Bueno, esto lo cortas luego y... Hay que acordarse de cortarlo, que luego se nos pillan. Bueno, llevamos 20 kilómetros, hora y 10 y 1700 positivos. Nada, ahora nos toca bajar otros 20 kilómetros. 20 minutos y ya está. 20 minutos y ya está el entreno hecho. Así que... ¡Oh! Venga, tío, un saludazo. Hasta luego. Hasta luego. Perdonadme, compañeros, pero tengo un problema. Tengo que seguir para abajo. Tengo 3 jabalís o 4 y me está mirando el macho, ¿sabes? Os voy a intentar ampliar la imagen para que lo veáis. Y claro, digamos que yo no soy tan valiente. No sé si lo apreciáis. Voy a quedarme quieto aquí, un poco pegado aquí al borde, porque para que esté quieto y no, porque el tío se me ha girado mirándome como diciendo, y yo por ahí no paso. Yo te lo digo, no tengo huevos de pasar, porque son grandes, ahí no sé si lo apreciáis, pero son bastante grandes, así que como que no, ya te digo, están ahí, no sé qué están hurgando, porque está la acera ahí y no veo nada especial, pero ya te digo, yo voy a acercarme un poco con cuidado, pero yo digo, si se me gira, lo que tengo que hacer es ponerme detrás de un coche que hay aquí detrás,
tengo los coches aquí detrás, me meto ahí detrás del coche, porque ya digo que no me fío ni un pelo. Estoy con el zoom de la cámara para que lo veáis bien y voy pegado a la pared para que no. Voy a callarme, ¿eh? Me callo. ¿Eh? Sí. Estoy grabando. Sí, por eso. Sí, estoy grabando un poco con el móvil. Pero ve, ya me está viniendo para acá. Sí, cualquiera tiene los huevos de bajar. La madre y los cría, puede ser. Sí. Ya digo yo, no hay valor, yo me vuelvo para arriba porque no. Y sí, aquí un vecino. Y de no, porque el perro puede dar un problema, ¿eh? Se le pueden. Ellos a mi perro. Sí, exacto, a eso me refiero, eso. Porque se vean amenazados y. Van en su rollo. Mientras no pase uno al lado. No, si son, si esto no es malo, si no es malo. Si ellos no son malos, lo que pasa es eso, que simplemente que se vean amenazados. Pues nada, me doy la vuelta y ya lo dejo aquí. Buah. Bueno, gente, aquí estamos deslumbrándonos, pero 46 kilómetros faltan. 45,97 de 970, o sea, nada, 30 metros. No puedo correr con esto porque con el móvil queda muy mal. Y ya está. Ahora paramos el track, 5 horas 14. Sucias, o sea, limpias, perdón, y sucias son 5 horas y media, un poco más, ¿vale? Porque he grabado los jabalís, acordaros, los jabalís. Y luego en las cimas hemos grabado un poquito también con el Isaac y hemos parado un poquito a charla también en las agudas. Entonces, bueno, poquito de aquí, poquito de allá. Al final, eso, hemos ido llenando en las fuentes. Y ya está. Iba a grabar en el coche, pero bueno, da igual, lo acabo aquí el track. Bueno, 1840 positivos, no sé si se aprecia. Si no se aprecia, pues da igual, ya os fiáis, 1840 positivos. Ahora parar el track. Y ya está, 5 horas 14, como decíamos. Ahora lo detengo. Y ya está, muy buenas sensaciones. Primero he ido un poco más justo porque, claro, el ISAT tira que flipas. Y no ha tirado todo lo que tiene que tirar. Porque si tira todo lo que tiene que tirar, llega ahí a la saguda antes de que yo, vamos. Pero bueno, me ha ido un poco así acompañando un poquito, ¿no? Digamos de que sin apretar demasiado, yo he ido siguiéndolo más o menos. Ya, él ya ha visto más o menos que tiro hasta cierto punto, pero sobre todo en la parte de subida, pues imposible seguirlo, ¿no? Y eso que yo no subo tampoco tan mal, ¿vale? Pero bueno, el que es bueno es bueno, entonces ya cuesta, no lo pillas. Y ya está, él ya digo, ha venido un poquito así, siguiendo un poquito mi ritmo, digamos, para no dejarme detrás. Y ya está. Tengo muy buenas sensaciones, él luego ya ha desviado para su casa, yo he desviado para acá y como quería sacar hoy maratón, al final pues eso, 46 kilómetros, ahora voy a detener porque si no va a salir un tiempo enorme, no he parado el track. Y ya está, 46 kilómetros que está muy bien porque la idea es eso, preparar Montnegre Corredor que lo tenemos en 2-3 semanas, ¿vale? El día 2 de febrero, estamos a 14 o por ahí. Entonces, pues eso. Hemos hecho unos 1900 y pico, 1920, pone 1840, pero en los negativos 1940 o algo así, que es la realidad más o menos. Este siempre llega un momento que se come positivos. El Strava ya dirá realmente cuánto ha salido. Y ya está, 1900 y algo, ¿vale? O sea que muy bien, porque Montnegre tiene 1650 positivos, 48K. Entonces hemos hecho 46K, solo nos han faltado 2 kilómetros para entrenar la carrera, pero nos hemos pasado el desnivel, o sea que una cosa por la otra más o menos. O sea que fantástico, vamos bien, vamos perfectos. No hay calambre, no hay rampa, no hay molestias de ningún tipo. Simplemente tenemos que encontrar el ritmo ultra y ya está, ritmo ultra, ir haciendo y fuera. Y todo fantástico. Venga, nos vemos aquí. Hasta la próxima. Ya habréis visto el relieve que os habré puesto al principio seguramente del vídeo, ¿vale?
Ya está, estoy deslumbrado realmente. No sé si esto graba o no graba. Hasta luego. Adiós.